Lady Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha arrasat. Victòria letal, contundent, magistral del Partit Popular a Madrid, que qui sap, potser traça l'inici d'un canvi de cadires a Moncloa. Mentrestant, aquí a TVCAT segueix guanyant una tarda més la pluralitat. Ciutadans, PP, socialistes i Joves Units estaran amb nosaltres per analitzar els resultats de les eleccions madrilenyes i també per desgranar l'adeu al au revoir de Pablo Iglesias, que ha tocat el 2. Però abans de tot torna un clàssic, Ignacio Rigau i Nil López, cara a cara. Ha llegat el clàssico, Ignacio Rigau, bona tarda. Bona tarda. Teníeu ganes d'aquest moment, no? Bueno, yo muchísimas, muchísimas. Aparte, me estrené este programa en un cara a cara con Nil, así que imagínate, es el clásico. Bona tarda. Molt bona tarda, Sergi. Repassem unes imatges que hem preparat per aquest magnífic cara a cara. Abans, però, començarem amb la secció de cultura política. Repassem les imatges. L'Ignacio, aviam, la 3022, que has hecho un poco de promoción en Twitter con, no sé si era Goliat o qué es esto que vemos aquí, Gorgo and Superman. Explícanos esto, que yo soy un poco inculto con esto de los cómics. Pues es un cartel de una película que parece ser que no sale ni Gorgo, ni sale Superman, ni es Tokio, que me encanta, aparte me encanta este cartel, y dije, mira, nos citamos en TVCAT, Gorgo y Superman. En este caso no voy a... No voy a despejar la incógnita, esto que contesten los oyentes, quién es Gorgo y quién es Superman. Aviam, després també hem rescatat una imatge, la 3002, Nil i Ignacio Rigau, l'any 2018 en el nostre programa de ràdio preferit, el Cultura Política, Cultura FM, d'aquesta mateixa casa, del Barcelona Media Hub. Aquí us veiem ben jovenets, eh, Nil, Ignacio? Sí que ha passat temps, eh? Estamos muy desmejorados, Ignacio, eh? Nos ha tratado mal la política. Yo he ganado mofletes. Ha ganado mofletes. Quizás la tele que me engorda, pero... La sardilla sigue contigo, eso sí, eh? Tot i que avui érem quasi tots amb americana, menys abril, avui és l'únic. Sí, avui he trencat una mica la tendència. Després hi haurà debat, recordo, amb el Kevin Requena i amb la Laura Casado, avui tenim un cara a cara, però abans, com he dit, la secció de cultura política. Per tant, vamos al grano, Ignacio. A quina ciutat es troba el Parlament Europeu? En Brussel·les. Correcte. Quants membres de Junts per Catalunya hi ha a la mesa del Parlament d'enguany? No lo sé, no lo sé. Voy a decir 5. 5? 2, por favor. Quin partit governa a Ceuta? Ceuta és el Partit Popular. Sí, és el Partit Popular. A quin país pertanyen les Illes Feroe? Pertenecen a Dinamarca. Correcte. Com es diu la televisió pública d'Andalusia? És Canal Sur. Correcte. Quin any va néixer Lliures? Lliures? Sí. Yo creo que esto hace más de lo que creemos. Creo que 2015, ¿puede ser? No, 2016. Quina periodista fou senyalada per Pablo Iglesias, que ha tocat el 2, durant el mes d'abril i la va acusar de portavoz de la ultradereta mediàtica? Ana Rosa Quintana. Ana Rosa Quintana, correcte. Quina exconsellera que es trobava fugida a Brussel·les va tornar a Espanya després de 3 anys per declarar davant del Tribunal Suprem? Consellera, serà Ponsatí? No. No! Serret, Meritxell Serret. Quin tertulià, atenció aquesta, eh? Quin tertulià de l'Opina Youth ha estat present a la mesa d'edat del Parlament de Catalunya, en l'última mesa d'edat? En l'última mesa d'edat? Bueno, l'última, perquè abans no existia l'Opina Youth, bàsicament. Sí, 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 pues... Pues no lo sé, no lo sé. Pues el senyor Terrades. El senyor Terrades, el senyor Terrades. Sí, sí. Seguim. Quantes alcaldies té Ciutadans a Catalunya? Zero. Zero patatero. Quin licor és típic de l'Empordà? El Baguirí, el Baguiró o la Garnatxa? El Baguiró. La Garnatxa, vosotros os he inventado yo. Quin és el president del Tribunal Suprem? Esto te la sabes, ¿no? El president del Tribunal Supremo ahora no es Xiol de los Ríos, no. No és això, el de los Ríos. No sé. Ah, del Supremo, és Lesmes. És Lesmes. És Lesmes, que estava pensant en Constitucional. Estaves pensant en el Constitucional. Nuestro jurista... Bueno, avui dos juristes aquí a taula, no? Nil López, Ignacio Rigau, que els hem preparat un cara a cara. Bé, de fet, l'heu sol·licitat vosaltres. I us he dit, escolliu tema. I quin tema heu escollit? Aviam, expliqueu-nos. Jo ja he hablat mucho. Dale tu. Bé, no, de fet, el sí que el vas proposar tu, Sergi, perquè va ser això en un programa... No, me'l vas proposar tu, que em vas enviar...
Em vas enviar un missatge dient, mira, l'Ignacio i jo volem fer un cara a cara. Ah, bueno, sí, sí, això va sortir entre nosaltres, però va ser un dia que havia fet de venir l'Ignacio també a debatre, però va aparèixer un cas de Covid en el seu despatx i va haver-se d'aïllar, i com és una persona molt responsable, doncs no va venir, i vam quedar que ja el faríem algun dia. I durant el debat va sortir el tema, la possibilitat de fer-lo sobre Radio Televisió Espanyola, i per això hem triat. Doncs és correcte, jo us he cuinat la pregunta, vosaltres em doneu els ingredients, jo us cuino la pregunta, i és la següent. Radio Televisió Espanyola, la propaganda sanchista o neutralitat absoluta. Per tant, no poden trucar els telespectadors encara, simplement podran trucar a la segona part del programa, ja us avisarem. Sí que poden anar opinant amb l'etiqueta Opina Youth. Home, està molt clar que aquesta ara pregunta sí. No te l'haguéssim proposat nosaltres d'aquesta manera. No, ja, això jo la podria m'agradar. De cap a l'espada. Ja saps que a mi m'agrada refregir-les, les preguntes. I tant. Per tant, som-hi amb el debat. 15 minutes de debat. I tant. Comencem. Doncs, bé, doncs sí. Con la venia del meu company Ignacio. Si me permites. Con la venia. Por favor. Yo creo que lo primero que tenemos que enmarcar claramente dentro de este debate es los términos. Cuando hablamos de Radio Televisión Española hablamos del ente, es cierto, pero Radio Televisión Española tiene al fin y al cabo muchas divisiones, muchos programas. Yo creo que, Neil coincidirá conmigo, el motivo de la polémica que puede dar pie a este debate son fundamentalmente los informativos y aquellos programas de contenido político, como podría ser pues el magazine que hasta hace poco dirigía Cintora y que ahora pues le han apartado, ¿no? O sea, vamos a concentrarnos en la parte política de Radio Televisión Española. Yo no pongo en duda ni en cuestión la profesionalidad de los empleados de Televisión Española, ni mucho menos de todas sus divisiones. Y aparte, quiero hacer una mención, tampoco pongo en cuestión la labor casi museística de Televisión Española en lo que es toda la labor de archivo. Al fin y al cabo, es uno de los mejores archivos históricos que tenemos en este país, es Televisión Española. Sin embargo, creo que se le pueden hacer grandes reproches a la televisión pública nacional en lo que se refiere a cómo trata los temas políticos. Neil. És molt interessant el que està explicant l'Ignacio i jo crec que per poder tenir un debat sobre Televisió Espanyola, la pluralitat, primer crec que m'agradaria poder compartir amb vosaltres un punt de vista que tinc, que és aquesta fenomenologia social que ha aparegut, ara sembla que sé que amb més força, tot i que ha existit sempre, que és que nosaltres com a espectadors, i aquí incloc a tothom, qualsevol persona que consumeix mitjans d'informació, tenim aquesta tendència sempre a buscar mitjans i a informar-nos per fons que ens donen una informació que ens agrada escoltar, que ens agrada sentir. I per això hi ha mitjans que tenen diferents tendències polítiques. Per exemple, en premsa escrita o digital. Pots trobar-te al VilaWeb, un diari dirigit cap a independentistes. Pots trobar-te en ràdio, és ràdio, del Federico Jiménez Los Santos, per persones, podríem dir, de gaire més conservador, una mica ultra dreta, també. I al final, siguis com siguis, pensis com pensis, decideixes consumir un mitjà o consumir un altre. Aleshores, clar, quan tu estàs mirant un canal de televisió, estàs mirant un informatiu, vols que et donin la informació en part amb aquest sesgo, amb aquest biaix polític ja del com tu ho vols sentir. Això crec que és molt il·lustratiu el que ha passat a TV3 en els darrers anys. Ara centraré el debat, però volia fer aquesta primera prèvia. És molt il·lustratiu el que ha passat en TV3 i com la Junta Electoral en campanyes electorals ha hagut de donar indicacions de en els informatius de TV3 no es poden dir presos polítics, no es poden dir exiliats, que això pot semblar una cosa una mica estrambòtica, però al final no oblidem que són missatges que tenen un contingut polític que està escurat cap a un o cap a un altre costat i, per tant, ens pot semblar més o menys plural la manera d'enfocar una notícia. Jo crec que els informatius de Radio Televisió Espanyola, i parlem potser de la tele pública, que és el que potser es consumeix amb un major grau, el que és Televisió Espanyola pròpiament, la 1 i fins i tot la 2 com a canal cultural, no té un biaix polític. Pot tenir una manera d'informar que algú potser no li pot agradar, però la informació és neutral i no és, sens dubte, propaganda sanchista, com apareix en la pregunta del dia. Lo que dice Neil, pues tiene razón. O sea, todos los medios acaban teniendo un sesgo. Al fin y al cabo, los medios de comunicación, prensa, televisión, blogosfera, son el cuarto poder y es normal que un poder acabe impregnándose de los otros, en este caso pues el Ejecutivo y Legislativo, que son los poderes propiamente políticos. Yo creo que tienes razón, siempre acaba habiendo un sesgo, pero discrepo de tu conclusión, también hay un sesgo en Televisión Española. Y en el fondo es un problema que Televisión Española ha ido teniendo de forma recurrente. Ya en 1980 se refunda Televisión Española y ya desde el principio, en el 82, con Felipe González, ya se empieza a acusar a Televisión Española de cierta parcialidad,
abierta falta de neutralidad. Hay un caso incluso muy curioso de las primeras polémicas que salieron, es que en un partido de fútbol en el que estaban haciendo repetición en 86, un gol de Butragueño, pues salían sobreimpresionadas las siglas del PSOE. Esto, en televisión nacional y dando información de deportes. Esto es una broma, evidentemente es una anécdota, pero no ha ido cambiando. Al fin y al cabo, y yo creo que puedo hacer este ejercicio de sinceridad, como el poder político, y es algo que he denunciado mucho en este programa, el poder político se vincula a la televisión pública, en este caso a través de una elección en sede parlamentaria, lo que produce es que la televisión se escore siempre al poder que la elige o al poder que elige a sus mandos. Eso es lo importante. Al principio lo elegía el gobierno. Uh-huh. Fue una reforma más tarde, creo que fue en 2006, que fue el Parlamento, las cámaras legislativas, los que empezaron a elegir. Pero eso no deja de llevarme a mí a la conclusión, que he repetido muchas veces y no me esconderé, que lo que hay que hacer con las televisiones públicas es privatizarlas. Esto es verdad, porque lo dijiste en un programa. Ahora estaba pensando, cuando estabas haciendo este argumento tan lúcido, tus declaraciones un día aquí, que estabas con Magí y con Donaire hablando de TV3, uh-huh, y dijiste que Televisión Española habría que privatizarla, ¿cierto? Televisión Española, TV3, yo creo que uno de los problemas de las televisiones públicas actuales es que les cuesta encontrar un argumento que las justifique a sí mismas, que legitime por qué estamos invirtiendo 1.100 millones de euros, en el caso, por ejemplo, de Televisión Española, 300 millones de euros anuales en TV3. Al fin y al cabo, esto tendría que pasar a manos privadas y si funciona, funciona, y si no funciona, no funciona. Va, anem a repassar un vídeo que el comentaré mal Nil de Toni Cantó, suposo que et sona, unes declaracions que va fer a la 1, a la hora de Televisió Espanyola, a la 1, a Televisió Espanyola, òbviament, amb una periodista i li va cantar a les 40. A mí me parece absolutamente vergonzoso ver cómo el sanchismo se ha hecho con espacios como el CIS, al que manipula políticamente, o, si me lo permite usted, con espacios como esta casa, en la que yo he trabajado eso, muy eso, a menudo. Déjame, eso no déjeme, se lo voy a permitir. Déjeme que me explique, por favor. Cuando Televisión Española interviene o entrevista a un enfermero o a un psicólogo para que pongan a parir a Ayuso y oculta que son o afiliado del PSOE o concejal de Podemos, está echando a una parte de su audiencia. Cuando Televisión Española manipula un gráfico para que parezca que Madrid va a peor cuando Madrid va a mejor, está echando a una parte de su audiencia. Déjame que acabe, por favor. Yo espero, por el bien de los trabajadores de esta casa, que se recupere la neutralidad y que esta casa vuelva a tener los índices de audiencia que merece. ¿S'està fent fora una part de l'audiència actualment a Televisió Espanyola, Nil? Home, jo crec que no. Jo crec que no. I és pel mateix que estava dient abans, però ja no es tracta que et donin una informació més o menys sesgada, sinó al final com vols tu interpretar aquesta informació. Toni Cantó, quina mena d'informació vol rebre? Vol rebre una informació on li diguin que tot va fantàstic amb les polítiques del seu partit, que no tinc molt clar quin és el seu partit, però bueno, suposem que és el Partit Popular, no? Que és aquesta última intentona que va fer per tal d'anar a la llista. Estamos encantados de que haya venido. Faltaría más. Encantadísimo de... Yo más encantado todavía que este señor se haya por fin colocado en el Partido Popular y le deseo mucha suerte en el próximo congreso que tengáis en la Comunidad Valenciana o los proyectos que vaya a tener Toni Cantó en el PP. Al final estem en el mateix. Toni Cantó, què és el que vol? Una televisió pública que li digui que tot el que fa el Partit Popular és fantàstic, que li doni uns indicadors o només dice bien claro, destaquin que Ayuso és la gran candidata? Una televisió neutral, però és que tornem en el mateix. Què és la neutralitat? Què és la neutralitat? I permeteu-me que posi una metàfora, però crec que és molt il·lustrativa. Tu poses dos pintors a veure un paisatge des d'una muntanya i els demanes que pintin aquell paisatge. Molt possiblement els pintors, dues persones amb les seves maneres de pensar, les seves experiències vitals, et faran dues pintures que seran diferents. I una estarà observant coses que l'altra no observa. Quina de les dues pintures és la vàlida? La primera o la segona? Depèn de l'òptica com es miri. Bueno, per tant, què és la neutralitat? Quan es queixa la gent de falta de neutralitat de Televisió Espanyola, què és aquesta falta de neutralitat? Perquè, clar, si ens posem a parlar de falta de neutralitat, podríem fer-ho comparant-ho també amb altres televisions públiques que podem tenir en el nostre país. I jo penso en TV3, per exemple, que això sí que és un clar exemple de falta de neutralitat. Ah, no te vayas. Però és una falta de neutralitat... TV3, los dos sabemos que es no solo imparcial, sinó militante. Esto... Sí, però... Però no ves traces de TV3, de TV3ismo en Televisió Espanyola. No, però jo crec que és interessant poder fer la comparativa per poder-ho entendre millor, perquè ja es veu clarament i de forma patent quines són les intencions d'aquesta informació que està donant a Televisió Espanyola, perquè el senyor Cantó ho critica molt en aquesta entrevista amb Mònica López, però tampoc... Però ha donat exemples, el senyor Cantó.
donar exemples. Clar, jo ara mateix aquests exemples no els conec, però m'agradaria veure si efectivament aquesta informació està manipulada o simplement és una informació que no li agrada a Santi, perquè són coses molt diferents. Volvamos a l'exemple de tus artistes, no? Una cosa és irte, per exemple, a un López, el artista López, que es hiperrealista y entonces simplemente plasma la realidad incluso mejor de lo que es. Y otra cosa es irte, por ejemplo, un Bosco, que tiene estas figuras más alargadas, o un impresionista estilo Van Gogh, Monet. Yo lo que quiero es realismo, yo quiero verdad. Yo no le pido arte e interpretación a la información. Ya me encargaré, como tú bien has apuntado, de yo mismo de interpretar la información, de formarme mi opinión. Sin embargo, aquí el problema no es tanto en la información que se traslada, al fin y al cabo aquí lo que apuntaba ahora, en la hora compañero Cantó, es que se recaba la opinión, por ejemplo, de gente que ya de por sí es sesgada, como puede ser enfermeros, profesionales sanitarios que justamente militan en Podemos, por ejemplo, sino el problema es cómo se conforma la opinión y cómo se condiciona. Esto me gustaría remitirme a un informe que hizo el síndic de Greuges de aquí de Cataluña, el señor Ribó, que no es especial amigo mío, es más, creo que él es enemigo de mi acción política, pero que es lo que venía a decir, y es muy interesante, en un informe sobre la parcialidad de TV3, venía a decir que la información pública puede condicionar el discurso. No es un adoctrinamiento, sino que puede condicionar. Y esto me permite enlazar también con un informe de Comisiones Obreras, muy reciente, del mes pasado, es que no ha pasado ni un mes, del 29 de abril, que decía que no era tanto la información ni el trabajo que desempeñaban los profesionales de Televisión Española el que podía ser puesto en cuestión, sino los mandos. Es decir, los temas que se deciden, el tiempo que se emplea, las tertulias que se organizan. Las propias Comisiones Obreras venían a decir que había un sesgo, en este caso diciendo que se empleaba o se utilizaba a Televisión Española como un escaparate de PP y Vox. Esto también tiene guasa. Pero, y esto puede enmarcarse perfectamente en una estrategia que ha seguido el sanchismo y que sigue el sanchismo de dar mucha visibilidad a las opciones que son, hasta hace muy poco, pues una especie de frente fascista que iba a invadir España. La conformación del discurso puede condicionar, a veces de una forma más chapucera, como la sobreimpresión en los goles de Butragueño, y a veces de una forma más sofisticada, como puede ser recabando opinión de la supuesta sociedad civil que milita en Podemos, puede hacer que la sociedad ponga reparos en Televisión Española. Televisión Española está en mínimos históricos de audiencia. ¿Por qué? Pues yo creo que hay una parte de la opinión o de una parte de la audiencia. Bueno, lo salva Masterchef, lo han dicho muchos. Lo salva Masterchef, pero ¿tú crees que una televisión pública? Masterchef es un programa buenísimo. Bueno, Masterchef y sus derivados, Masterchef Celebrity, Junior, etc. Y Juniors y Infantil y todo lo que tú quieras. Es un programa buenísimo. Carísimo también. Pero ¿crees que una televisión pública, creemos que una televisión pública tiene que estar ofreciendo Masterchef cuando lo podría estar ofreciendo una privada? Pero ¿tú sabes que las televisiones públicas en principio no se deben regir por los índices de audiencia? ¿No es uno de los criterios especiales? Por supuesto. Esto es un debate que se tuvo en su momento. Se tuvo en su momento durante la época Aznar, en el 96, se intentó crear un plan de viabilidad y decidir, y se llegó incluso a plantear, dividir Televisión Española en la parte cultural, o la función pública de Televisión Española, y en la parte comercial. Finalmente no se hizo, porque el entonces director general, que era González Ferrari, que tiene una frase muy buena que dice que pase lo que pase en Televisión Española, tú lo harás mal si la tienes que dirigir. Esta es una frase que yo creo que es lapidaria y en el fondo resuelve este debate. Al final lo que se decidió es no hacerlo, juntarlo todo en una megacorporación, la actual, y regirse por a ratos el mercado, a ratos el mercado político o electoral. ¿Nil? Aviam, jo crec que l'Ignacio ha donat, ha metit el dedo en la llaga del que també estàvem abans indicant. Ha fet referència a aquest donar protagonisme de PP i Vox com a estratègia del sanchisme per poder dir, mira, aquí està el fascismo, vamos a hacerle frente. Si no aparegués PP i Vox, aleshores diríem que s'està ocultant aquesta informació i que també està sesgat i que el sanchismo lo que quiere es anular estas opciones políticas y darles imagen y promoción. Lo dice Comisiones Obreras, no... Com ho podem... Al final, bueno, és l'opinió de Comissions Obreres. Ho poso en les teves paraules. La secció de... Ho poso en les teves paraules. Estic convençut que sí. Clar, però és que tornem al mateix. Què és la neutralitat? Qui és neutral? Hi ha alguna persona en el món que pugui dir la neutralitat és això? Això és la neutralitat. I no hi ha debate. No existe la verdad. No existe la verdad. No existe la verdad. Existe la objetividad. Y la objetividad es algo muy distinto de la verdad. La objetividad, perdón, se puede llegar desde puntos de vista que son fehacientes. Uh-huh. La, la,
la ya me estoy perdiendo. La verdad se puede llegar desde puntos de vista subjetivos, en este caso. Neil, en el último debate que tuvimos dijiste que el control parlamentario es un estorbo y me dices que la verdad no existe. No vaig dir això en cap cas. Eres Nietzsche redivivo. Aleshores, en qualsevol cas... No, no soy Nietzsche, ni quiero parecerme a él. El pelo. En qualsevol cas, clar, ara l'Ignacio abans ho estava dient. Ha fet referència a una cosa que crec que és anecdòtica i realment, doncs, si efectivament és així, que és bastant possible que sigui així, doncs és una mica esfereïdor, que és aquesta imatge del gol de Butragueño con las fotos del PSOE, con las letras del PSOE allà sobre impreses en aquesta imatge. Home, està clar que quan Televisió Espanyola o Radio Televisió Espanyola funcionava com un ens propi de l'administració, com pot funcionar el Ministeri d'Hacienda, doncs el control polític és tan directe que, vulguis o no, allà sí que es pot veure, que es pot utilitzar perfectament com una eina de manipulació, si se li pot dir així, o de propaganda política. Però quan efectivament es conforma l'any 2007 el que és a dia d'avui la Corporación de Radio Televisión Española, que és una societat anònima, és una empresa estatal, es crea un sistema de funcionament que és a través d'un Consell d'Administració en el qual hi ha representats diferents partits polítics. I a dia d'avui, aquests partits que tenen representació, que són triats els seus membres per part del Congrés dels Diputats i del Senat, està conformat, si les meves dades no són errònies, per 4 membres escollits pel PSOE, 3 membres escollits pel Partit Popular, 2 membres escollits per Unidas Podemos i un membre escollit pel PNP, pel PNV, pel Partit Nacionalista Vasco. És la manera de poder fer aquesta balança, de tenir un control sobre la informació. Per tant, tampoc es pot dir aquí el director de Televisió Espanyola que és la persona que dicta quines són les notícies que donem i què és el que li compensa el sanchismo. Pues que salga PP i Vox, pues vamos a poner PP i Vox a tope. Què li compensa el sanchismo? Buscar a un enfermero o una enfermera que sea militante de Unidas Podemos para que critique a Ayuso i d'aquesta manera poder vendre la notícia com tot el sector de la infermeria està en contra d'Ayuso. Aquestes coses passen. No s'ha de demanar el carnet d'afiliació. Bueno, no ho sé, jo no soc periodista. Tu estàs en ello, Sergi. Aquí un mes i mig. Quan es parla de fer entrevistes a persones del carrer per donar notícies, podríem dir, sense ideologia, hi ha alguna mena de criteri per buscar aquestes persones? Suposo que han de ser persones que no estiguin vinculades amb diferents moviments per tal de poder donar la imatge més neutral possible. Però els periodistes, pel que tu saps, demaneu carnets a les persones? Demaneu un informe de la vida laboral de les persones que estan entrevistant per poder veure si han tingut alguna vinculació econòmica amb algun partit polític? Clar, aviam, anem a veure, vull dir, poden passar aquestes coses. Rigau, 30 segundos para cerrar. También puede pasar que un informe emitido por 17 expertos, encargado por el propio gobierno Sánchez, diga que la situación ahora enmendada de administración única que mantuvo Sánchez durante 2 años era una irregularidad democrática. Era una irregularidad democrática que en este caso hubiera un contacto lineal entre el gobierno y el ente público. Las televisiones públicas son indesligables del control político. Y mientras eso exista, habrá sesgo. El sesgo es sanchista. Puedo acabar muy rápido. Y son indesligables porque efectivament, hi ha una comissió mixta de control parlamentari de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola i les seves societats, i de fet aquí porto l'últim informe, que és l'última acta de sessió que s'ha pogut fer, acabo molt ràpid, i al final això es pot consultar a la seva pàgina web on es pot veure perfectament quines són les posicions polítiques respecte a Televisió Espanyola. Deixa'm el que me'l repassaré ara. Aquí tens, són 22 pàgines. Mentre veiem el següent vídeo, que és atenció, gràcies, nois, no us aneu per això, perquè anem a veure les declaracions de Pablo Iglesias, que ahir va ja dimitir, va tocar el dos, i de... La guañadora, Lady Madrid Ayuso. Ya está bien. Hoy empieza de nuevo un nuevo capítulo en la historia de España, porque hoy, desde Madrid, desde el kilómetro cero, vamos a recuperar el orgullo, el sentimiento de pertenencia, la cultura del esfuerzo y, por encima de todo, la convivencia, la unidad y la libertad que necesita España. ¡Hoy empieza de nuevo! ¡Hoy empieza de nuevo! Porque Madrid es libertad. Y porque no entienden nuestro modo de vida. Por eso el sanchismo no entra en Madrid. Porque no se puede dirigir, porque no se puede controlar, porque no se puede imponer. Porque la libertad implica que una persona pueda empezar una y mil veces de cero y tener oportunidades para los jóvenes, dar seguridad a los mayores. Eso es libertad, que nos lo querían quitar. Y libertad significa que si eres un cocinero famoso, si eres un cantante con una gran reputación, si eres un productor de cine o un filósofo y dice votar a un lado o al otro, se le respeta, se le reconoce. Libertad es llevar una pulsera que dice libertad sin tener que ocultarla. Libertad significa empezar cada mañana a la manera de cada uno.
Y por eso, el sanchismo. De los que odian la democracia, uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones. Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. He puesto toda mi inteligencia y toda mi pasión. No sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui, hasta siempre. Va, com sempre, anem per feina, que se'ns queda curt, això. Laura Casado, de Joves de Ciutadans. Bona tarda. Bona tarda. Benvinguda al programa. També Kevin Requena, de Joves Units. Bona tarda. Tinc certa expectativa. Aviam què opineu sobre el que va passar ahir a Madrid, perquè, clar, Joves Units, òbviament, no es presentava. No sé qui recolzava, si Ayuso, si el Partit Socialista. Neutrals. Sí, sempre neutrals. De centre, no? Després ens ho reveles, Kevin. Abans, però, anem a repassar. Aviam, la pregunta del dia, que és a Madrid ha guanyat, és doble, eh? Aquesta pregunta, Madrid ha guanyat la llibertat. Us alegra, t'alegra que Pablo Iglesias toqui el 293-667-0022. I com sempre, opinions obertes a xarxes socials amb el hashtag OpinaYouth. Anem a repassar, atenció, els resultats d'ahir, perquè aquí ho veiem, eh? Lady Madrid, Díaz Ayuso, amb 65 escons, russant la majoria absoluta. Dependrà segurament de Vox, que té 13 escons, va pujar un. Unidas Podemos, que puja 3, però dimiteix Pablo Iglesias. I atenció, la notícia, jo crec també, el sorpasso de Mas Madrid al Partit Socialista, igualats amb 24 escons, però amb 4.000 vots més Mas Madrid que el Partit Socialista, que ha quedat en tercera posició. També, òbviament, una de les notícies, Ciutadans, 0 escons. Laura. Sí, gracias, Sergi. Bueno, primero de todo, felicitar a Ignacio por los resultados del Partido Popular. Esperemos, le deseamos muchos aciertos, porque si les va bien, pues les va bien también a todos los madrileños. Y en segundo lugar, déjame que haga un reconocimiento a todos los afiliados, a todos los compañeros del partido que se han dejado la piel en una campaña que yo creo que ha sido inmejorable. Es un poco difícil no decir esto porque los resultados no se ha reflejado, pero yo creo que ha sido una campaña muy buena, que el candidato sigue siendo muy bueno, Edmundo Val, y que los afiliados se han dejado la piel en esta campaña. Y yo quiero hacer una especial mención, y ya que estamos en un espacio de jóvenes, a los compañeros jóvenes de Madrid, que han hecho un trabajo increíble. Algunos son muy jóvenes y se han dejado la piel y han trabajado muchísimo, pues, por lo que hemos defendido en esta campaña, ¿no? Que ha sido la moderación, la sensatez y el centro. Y desde aquí un reconocimiento muy, muy sentido para ellos. Y bueno, obviamente nuestros resultados han sido malos, pero nosotros creemos que el centro político ahora más que nunca sigue siendo necesario y en eso vamos a seguir trabajando. Requena. Bueno, bé, jo contestant una mica la pregunta, jo estic per una part empipat, perquè mentre els madrilenys gaudiran d'una rebaixa d'impostos segurament en els propers mesos, a Catalunya el govern captiu de la CUP ens ha posat un nou impost al CO2 fa pocs dies que s'ha posat en marxa. Per tant, llavors ja tenim 16 impostos propis o com va? 17, crec que amb aquest. 17, crec que amb aquest. Per tant, per això tinc una mica d'enveja dels madrilenys per una part. I per l'altra part estic content per dues coses, perquè la senyora Ayuso ha aconseguit dos fites que a mi em semblen rellevants i importants. Primera, neutralitzar l'efecte de Vox, cosa que a Catalunya no vam saber fer, és la realitat. I per altra banda, que finalment desaparegui Ciutadans o que comenci la seva descomposició final, perquè d'entrada és un partit que a mi no em suscita grans alegries i crec sincerament que això beneficiarà... Qualquiera diria que eres de centro, entonces. No puedo simpatizar con todo el mundo. Simplemente he dicho que Ciutadans no és un partit con el que simpatitza. Però tu dius que ets de centre i Ciutadans també són de centre, no? Bueno, però som un centre molt diferent. És a dir, Ciutadans neix a Catalunya per anar contra la llengua, per anar a destruir consensos, com per exemple la LEC, com per exemple la immersió, com per exemple altres coses sobre les que jo soc oposadament a Ciutadans. I després critico, i crec que això els ha passat molta factura, que és la manera de fer política, de la performance, del show. Això semblava que aquí podia funcionar en un determinat moment, però s'ha vist clar que no. I per tant, en aquest aspecte estic content, perquè crec que això és positiu. Després li respons, Laura. Ignacio. Pues, hola otra vez. Sí, que nos hemos presentado, claro. Ignacio Rigau. Encantado de estar otra vez aquí. Bien, por un lado, evidentemente, estamos muy contentos en el Partido Popular
Muy contento, respondiendo a tu primera pregunta, gana la libertad, gana un proyecto liberalizador. Bueno, que... luego tienes que explicar qué es la libertad. Porque... sí, bueno, quizás explica... se ha usado esta palabra, libertad. Se ha usado como... quizá un poquito, ¿no? Es muy bonita, en esta campaña ha sonado un poco la palabra libertad. La libertad entendida en el sentido, digamos, más clásico la palabra, libertad negativa, la libertad para que no se le prohíba a la gente hacer cosas, que no se le prohíba a la gente desarrollar su proyecto vital, que no se le prohíba a la gente tampoco poder acumular su propia riqueza, de desempeñarse cada día con su propio trabajo, conseguir los frutos y disfrutar de los frutos de su propio trabajo. Libertad para pensar y expresarte según tu parecer y tu libre opinión. No es una libertad ni mucho menos paternalista o positiva, sino es una libertad en el sentido, como digo, clásico, liberal, válgase la redundancia, que la presidenta Ayuso y la represidenta Ayuso pues se expresa pues con una claridad meridiana y que han entendido todos los madrileños. También quiero, como en la línea de Laura, quiero enviar un recuerdo muy sentido a mis compañeros de Madrid. Sé que se han roto los cuernos, había 200 personas trabajando en Génova para esto. ¿Hemos visto a Bea Fanjul el otro día, sus declaraciones? Sí, sí, sí. Bueno, aquí lo que pasa es que había mucho viento, estaba muy nerviosa, pero es que la tensión era muy alta, la campaña empezó con mucha ilusión y se fue tensionando en parte gracias al ya afinado Pablo Iglesias y a esta campaña que también desde Moncloa quisieron orquestar. Pero contra viento y marea, el Partido Popular de Madrid ha conseguido un resultado muy bueno, suma más que toda la bancada de la izquierda y a mí, con mucha alegría, también podemos decir que se ha vencido a un reflejo del sanchismo. El Sánchez fijó Madrid como el... como, ¿qué? No, querido, meeting. Ah, perdón. Hemos ganado al sanchismo por un lado, hemos ganado también a la izquierda por otro, y yo quiero enviar pues un recuerdo pues eso, muy sentido, y mi enhorabuena a todos mis compañeros, sí, de Nuevas Generaciones y de Madrid. Y viva la libertad también. Va, Nil. Bé, doncs nosaltres no, evidentment no podem estar contents amb el resultat que hi ha hagut en el dia d'ahir a les eleccions madrilenyes perquè les dades mateixes parlen per si soles, i el que preocupa realment ara és cap on aniran tants drets, sobretot la defensa dels drets LGTBI, la defensa dels drets socials que tant defensen les esquerres, i que Vox amb aquests 13 diputats, doncs no tinc cap mena de dubte que aprofitarà per intentar collar al màxim a la recent estrenada, reestrenada presidenta Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo? Dime, ¿cómo están en riesgo estos derechos? Bueno, hemos visto en el vídeo, había banderas LGTBI en el mitin de Génova. Bueno. Sí, sí, això és cert. Sí, sí, no, no, hi havia banderes LGTBI, exacte, però libertat tampoc és llevar una pulsera on llevi libertat i no tenir que ocultar-la, perquè de la mateixa manera libertat és poder llevar una bandera on pone comunismo sin tener que ocultar-la. Eso también es libertad. També, i en Madrid se puede. Sí, no, no em deixa de resultar curiós. No em deixa de resultar curiós. No, si vols responc, si vols responc la sorpresa que em dona veure banderes LGTBI en les celebracions del resultat electoral d'ahir, precisament quan el Partit Popular va ser el partit que va votar, que va votar no només en contra de la llei del matrimoni igualitari, sinó que va recórrer al Tribunal Constitucional. Un partit hipòcrita... Buenos días. Ignacio, no me niegues la evidencia, porque esto no es tan antiguo, ¿eh? No es tan antiguo, no es tan antiguo, no es tan antiguo. Y a més, encara hipocresia máxima quan el mateix responsable de portar aquesta llei al Tribunal Constitucional després acudeix a bodes igualitàries de membres del seu propi partit. Bé, però no farem... Vaja, hombre, ara no puc... Seguim. M'he perdut, després m'agradaria continuar. Tomàs de Sant Boi, bona tarda, Tomàs. Aló? Ja no està en Tomàs. Doncs les últimes dues trucades les he agafat i no ha respost ningú. Quina llàstima. Seguim. Truqui 936670022. Va, acaba i després me'n vaig a la Laura. Breu, sisplau. Acabo. Clar, a mi el que em fa llàstima del resultat electoral que hi ha hagut a Madrid és que al final s'ha prioritzat molt el que es diu llibertat, que no deixa de ser una incapacitat per part del govern de donar ajudes directes en una situació al qual és molt complexa el sector de la restauració, un sector que ha sigut dels principals que ha causat aquests contagis, no el propi sector, sinó la irresponsabilitat de les persones que van a utilitzar aquests serveis propis de restauració i se ponen borrachos hasta el culo fins a les 12 de la nit allà i se quiten les mascarilles. No, no, ara em vindràs a negar les evidències. I al final, per no prendre decisions... Per no prendre decisions... No, si ja us llamais vosaltres vist vostre Bernario. Per no prendre decisions... Per no prendre decisions dràstiques i complicades i no assumir responsabilitats per part de les institucions, el que es fa és... Me lavo les manos, aquí todo abierto... Però què responsabilitat ha rehuido la presidenta? I jo soy el adalí de la libertad. Per què? Doncs perquè he fet una campanya que ha sigut fantàstica. I en aquest cas, jo crec que la victòria més gran d'Isabel Díaz Ayuso ha sigut la campanya tan gran i tan bona que ha fet, perquè... assumint cap mena de responsabilitat, ha semblat que és aquí la política més ben preparada. Però jo tinc molt clar que això no va de dretes o esquerres, aquestes eleccions no han anat de dretes o esquerres, i això en cap cas tindrà cap mena de repercussió a les eleccions generals. Joan i Laura, que ell també és de Ciutadans. Joan de Manresa, bona tarda. Hola, bona tarda. Molt bones.
Bueno, vull començar saludant a Laura Casado, que veig que està per aquí, també al Nil. I, bueno, vamos a ver, jo més que el que ha guanyat, si ha guanyat la Lliga de Madrid, jo el que diria és el que ha perdut Madrid. I el que ha perdut és un centre que era més necessari que mai. Just ara que la polarització està en auge, just ara perdem el centre que era necessari. Perquè ara, a causa de que no existeix un partit que era que donava un discurs antigarricibilista, un discurs amb més de 100 propostes que incluïen, ja siguin lleis mediambientals, perquè ja hi ha un progrés en el que és tota la Comunitat de Madrid, lleis que unien la ciutat pública i la privada, perquè ara és qüestió de protegir els ciutadans, no és qüestió de dir, doncs ara anem a eliminar la privada i anem a augmentar-ho tot a la pública. Si s'ha de fer tot equitativament perquè puguem garantir, bueno, perquè es pugui garantir la seguretat dels ciutadans, no? Llavors, és el camí més greu, em sap. Cal dir que és una victòria rotunda de Ayuso, cal felicitar-lo des del punt de vista electoral, però vaja, crec que es podia haver garantit com a mínim un centre polític moderat, però que la ciutat, la Comunitat de Madrid no l'ha volgut votar en aquest sentit, no? Joan, gràcies per la trucada. Poden seguir-ho fent. Animo a que ho facin ràpid perquè queden 14-15 minuts de programa. 93-667-0022. Ara sí, Laura, respecte també al que comentava el Joan, del centro político, etc. Sí, bueno, el Joan lo ha descrito muy bien. La verdad es que ese es ahora el problema que van a tener los madrileños, que van a ver como no está Ciudadanos, van a ver un Partido Popular que se va a apoyar en Vox y no en Partido Ciudadanos, pero van a tener también la oportunidad de contrastarlo, porque van a ver cómo es el Partido Popular condicionado por Vox en la Asamblea de Madrid y, por otro lado, van a ver cómo es el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Contestando también al compañero de... Pero Ciudadanos no ha desaparecido del Ayuntamiento de Madrid. No, por eso que vamos a ver las diferencias. Porque teniendo a Ciudadanos en el centro, como decía Joan, pues nos salvamos de que el Partido Popular compita con Vox y de que el Partido Socialista compita con Podemos y que de esta manera estén Ciutadans más escolados. Va perdre l'oportunitat de ser el partit de centre fa molt. És a dir, quan hi ha la primera investidura fallida de Pedro Sánchez, Ciutadans s'aparte del que podria ser una alternativa al que tenim ara, aquest govern amb Podemos, i des d'aquell moment i des del moment en què comença a pactar amb Vox i PP a la resta de comunitats, deixa de tenir sentit i deixa d'ocupar aquell espai central que en algun moment havia aspirat a ocupar, que des del punt de vista estava molt lluny d'ocupar-lo. Quizá en ese momento fue un error de Ciudadanos, pero hemos visto como en esta campaña Ciudadanos ha recuperado sus valores, que es la moderación y la sensatez, y repito, lo vamos a ver como que no esté Ciudadanos en el panorama político de la Asamblea de Madrid va a ser perjudicial, porque vamos a tener al Partido Popular compitiendo con Vox, es decir, se va a escorarse más a la derecha y vamos a tener el contraste con la Asamblea de Madrid, que allí, pero como bien dices, seguimos gobernando. Y contestándote que el éxito, o sea, que la alegría sea la derrota de otros, dice mucho de lo que ha sido esta campaña. No, o sea, yo no me... O sea, me has interpretado mal. No, me has interpretado mal. No, me has interpretado mal. O sea, yo nunca me alegraré porque yo también sé lo que es perder y la mayoría de los que estamos aquí, por suerte, por gracia, lo sabemos. ¿Qué os ha pasado a vosaltres? Bueno, yo estaba Unió Democràtica y, por tanto, va ser un partit que va quedar extraparlamentari, tot i malgrat tenir més de 100.000 vots, amb una alta participació i no van passar la barrera electoral. Bueno, doncs és un projecte que en aquell moment hagués tingut molt de sentit, que deia un discurs que ara té molt més sentit que mai, i doncs, bueno, no va entrar, m'ho assumeixo. I, per tant, no m'alegro que algú altre, amb la seva legitimitat, com té Ciutadans, hagi quedat fora. Però, per mi, és molt millor que desaparegui aquest actor de l'espectre polític per dues coses. Primera, perquè el Partit Popular només tindrà per un costat a Vox, per la dreta, i no tindrà res més. Per tant, això li permetrà... ¿Te parece poco? Bueno, però ha estat capaç de neutralitzar Vox. Amb com ho ha fet? Ho ha fet amb un discurs en el que ha intentat contraposar dos models. El model del president Sánchez i el seu model, el que se suposa que és el seu model. Jo crec que li ha sortit bé, en tant en quant, doncs, primer, s'han constatat dues coses. A Madrid, almenys a Madrid, la gent, quan vol gestió, pot a la dreta. I quina és la dreta que té possibilitats de gestionar? El Partit Popular, en aquest moment. Almenys és això, sí, Nil, en aquest moment ha sigut així. I la gent que vota els socialistes, quina mena de vot està fent? No, però per mi... Si no vota gestió, segur. No, però per mi, contraposant... Caos! No, contraposant aquests dos models, el que ha aconseguit Ayuso és dir, bueno, el que estigui a favor de gestió
és a dir, gestió si pura no i dura, és a dir, economia, si durant la campanya no s'ha hablat de gestió. Que voti la dreta, i ho ha aconseguit. I ha aconseguit nadie situar el discurs en aquest aspecte. Aquest... Propuesta no s'ha escuchado. El Partit Popular és algo más que un partido gerencial. O sea, también hay una corriente ideológica que es la liberal conservadora que informa, por supuesto, el discurso de Ayuso y el discurso del Partit Popular en general. Sí, pero estás conmigo que no se ha visto programa en la campanya. Claro que se ha visto programa. No se ha visto programa, però ni el vuestro ni los demás. Que han trucat, que si no tocaran el 2, abans en Tomàs ha tocat el 2 perquè no l'agafàvem i ara sí, però no toca el 2. És l'Alonso de Barcelona. Bona tarda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alonso. Buenas tardes. Mire usted, muchas gracias por poder intervenir. Hombre, a usted. Están hablando toda la tarde de libertad, de libertad, de libertad. Primer punto. La libertad la conseguimos en el 78. Ninguno de los que hay sentados le ha faltado nunca la libertad. A mí sí. Entonces, que no se llene la boca de libertad. Ninguno. L'Alonso, que, home, no li falta raó, també. En aquelles èpoques no hi havia llibertat. Gràcies per la trucada, Alonso, des de Barcelona, 93... Espera, que ets acabat de recordar el número. 667-0022. 6 i 16, 10 minuts de programa. Rigau. Sí, voy a ir recuperando guantes. Primero, el de Alonso. Es cierto que el mayor hito en la libertad de este país fue la aprobación de la Constitución de 1978, es cierto, pero también es cierto que dentro de un marco constitucional se pueden ir restringiendo libertades y es algo que desde el socialismo pues, se ha querido ir haciendo, ir restringiendo libertades, ir empobreciendo a las clases medias y bajas, ir básicamente paternalizando la sociedad, pues todo esto evidentemente son recortes a nuestra libertad contra el que una opción como la mía se debate. Y por otro lado, respecto al asunto Ciudadanos, no me resisto a decirlo... Ignacio, pero un momento, perdona que te interrumpa, pero compartirás conmigo que la presidenta anterior era Ayuso. ¿Algo mal habrá hecho Ayuso cuando está pidiendo libertad? Bueno, de por medio quizá hay una ecuación, en esta ecuación de por medio te saltas el estado de alarma quizá y también sí, claro, un marco competencial en el que pues el gobierno central o la administración central tiene ciertas competencias para ir invadiendo a las comunidades autónomas. Pues que Ayuso, pero que dicho esto, es comprar la lógica de los dirigentes independentistas, es decir, ha intentado posicionar su modelo contra el modelo de los demás, es decir, nos quieren oprimidos, nosotros somos Madrid y somos diferentes al resto de España. No te confundas. Y eso le ha funcionado, yo no digo que no. No te confundas, no hay un procés a la madrileña, porque no, el procés aquí no. es muy militar. Y aparte, me parece también ha cogido incluso un poco... el argot, se ha inventado un argot, que si tabernarios, que si para aquí, que si bueno, para allá. Bueno, esto se lo ha inventado el Cid de Tezanos. ¿Tú te consideras tabernario, pero... por cierto, no? Yo me considero tabernario, sí. Mira, Ayuso, repasemos un titular, va, el 3014 de Isabel Díaz Ayuso, que hace un poco de ironía con eso, que el CIS y Tezanos, que es el presidente del CIS, le llamaba tabernaria o tabernarios a sus votantes. Ayuso tira de ironía para responder a Tezanos. Hola, tabernarios, ¿qué tal lleváis la jornada? Rigau, ¿qué piensas sobre esto? Pues me parece estupendo. Una de las cosas que hace Ayuso incombustible es que todas las nuevas ocurrencias que va sacando la izquierda o directamente los iliberales, ella las adopta. Pero al fin y al cabo, Madrid es una plaza muy difícil en la que competir y hay que enfrentarse con el liderazgo desacomplejado de Ayuso. Y esto me parece estupendo. Aparte, es que es una institución pública la que describe como tabernarios a los votantes del Partido Popular. Y es esa misma institución pública la que definió como una persona intelectualmente falta a la presidenta. O sea, me parece que es lo mínimo que se puede hacer. Aquí no hay moderación que valga. Tanto tú como yo sabemos lo que vivimos aquí en Cataluña, que nos llevan enfrentando años. Años. Y hemos ido a Madrid y yo personalmente sentía envidia los madrileños, porque allí todo el mundo podía opinar, decir, sentir lo que quisiera en cualquier momento. Y de verdad, en esta campaña se ha puesto encima del debate, se ha puesto en la esfera política temas que jamás se habían tenido que defender en Madrid. No es el Partido Popular el que hace la distinción entre democracia o fascismo. Han querido tanto por un lado como por el otro enfrentar a los madrileños, a la sociedad. Laura, lo siento, pero sí, no es verdad. Ignacio, sí. No es verdad. Era o conmigo o contra mí. Era así. Ni mucho menos. Era así. Fíjate y en los debates se veía. El único... ¿Te refieres al debate al que no fue Ayuso? Y se levantó todo el mundo y empezó a hacer el espectáculo. El único candidato que no entraba en crispación ni insultos era Edmundo Val. Y esto es así. Pero una cosa no quita la otra. Que proponía una cosa no quita la otra. Si a Ayuso la llaman loca, nefasta, incompetente... Totalmente. Y negligente, es que esto es vergonzoso. Se ha de responder a esto.
I no hi ha moderació que valga aquí en medio. És vergonzoso. Va, seguim. Més trucades. Has dit abans opinar, dir, sentir el que poden fer els telespectadors. Joaquín de Barcelona, bona tarda. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Buena tarde. Yo quisiera saber, gracias, yo quisiera saber qué es libertad. Miren, les voy a decir una cosa. Aquí en Cataluña hemos tenido la experiencia de Ciudadanos. Ustedes la han tenido en Madrid, los de Madrid me refiero. Y bajo mi punto de vista, libertad parte por respetar la mentalidad de todos en general. De todos en general. Cuando se solicita un referéndum en una determinada región, indiscutiblemente ese referéndum se tendría que llevar si este país fuese un país democrático. Pero bajo mi punto de vista no lo es. ¿Por qué? Porque si se manda a la fuerza pública para reprimir a un pueblo que pide libertad porque considera de que sus impuestos son muy elevados y que el centralismo democrático está vanagloriándose y, de alguna manera, están enriqueciéndose ellos a costa de nosotros, indiscutiblemente esto no es libertad. Porque si nosotros tenemos que aumentar los impuestos de los ciudadanos en impuestos indirectos o directos, indiscutiblemente no es libertad. Ahí está el problema. La libertad parte porque usted pueda decir lo que quiera y además defender sus intereses, los intereses que generamos nosotros aquí en Cataluña. Y por lo tanto, igual como les ha pasado a Ciudadanos, les pueden pasar a ustedes, los del Partido Popular. Piensen ustedes de que los votos del Partido Popular en Madrid no son reales, son ficticios, son gente descontenta por una situación de una pandemia que les ha dado el voto. Ahora, mañana sale otro problema y les dará el voto a ese partido que defiende ese problema. Y este es el problema. Aviam, que és una trucada interessant, Ignacio. Le agradecemos, ara lo comentem amb el Nil, perquè m'està demanant la paraula fa estona. Demà més trucades. Ha preguntat què és la libertad, després ha dit que los votos no son reales, que son ficticios, ho comentem. Libertad es lo que diga Joaquín. Va, però primero Nil y luego tú. Y Joaquín otro día puede llamar también, Va. Jo estic molt d'acord amb el Joaquín. Efectivament, aquests vots sí que són reals, perquè efectivament han sigut dipositats en una urna i li han donat la victòria a Isabel Díaz Ayuso, però aquests vots, evidentment, no són uns vots assegurats per sempre del PP. No és un vot a tota la gestió del PP. Què votos estan assegurats per a sempre? És el vot a la no campanya. És el vot a presentem, enviem la propaganda electoral i el sobre d'Ayuso és l'únic que no tiene explicado qual és el programa polític, donde solo hay una foto de su cara. Això és els vots d'Ayuso. Els vots de... Perquè jo crec que aquestes eleccions, i aquí corregiu-me si m'equivoco, aquestes eleccions no anaven de sanitat, perquè si anessin de sanitat se sabria que Madrid és la comunitat autònoma amb menys inversió en sanitat de tot Espanya. Tampoc anaven, efectivament, d'educació, perquè si miréssim la comparativa a nivell estatal, veuríem que Madrid és la comunitat autònoma on menys s'està invertint en educació. Si miréssim en què va del que és creació de llocs de treball, veuríem que Madrid és la tercera comunitat autònoma en creixement de l'atur. Per tant, clar, quan no estem parlant d'això, Ministeri de Treball, els datos estan publicats, quan busquem quin és el programa polític d'Isabel Díaz Ayuso, quan es presenten aquestes eleccions, veiem que és libertat, 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 bares abiertos, libertat, 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 restauración, libertat, 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 libertat. Sánchez nos quiere mandar a casa a dormir a les 12 porque nos trata como si fuéramos niños. Això ha sigut un simplisme absolut. I tu, Ignacio, que eres una persona amb molt de seny, molt de criteri, i una persona que jo considero molt intel·lectual, jo crec que campanyes d'aquestes característiques tu no les comprenies gaire. Ara, què passa? Ha funcionat. Formal ha funcionat. Ha funcionat. Vale, no. I espera, qual era el seu formal, però com programa... No és Madrid, és la democràcia. O un personatge supercarismàtic o sin programa. Vale, bon, Nil, por favor. La gent ha votat, teniu oberts els bars. D'això no han anat aquestes eleccions. La gent és tonta, no, Nil? La gent és tonta. No, no estic dient això. La gent és tonta i vota Ayuso perquè és una borratxa tabernària. És el que vienes a dir. No, però aquesta victòria d'Ayuso, després veurem això com es ressenteix en el model sanitari. Veurem com es ressenteix en el model educatiu.
veuràs com es ressenteix això en creació de llocs de treball. Tot això ho veurem, perquè d'això no se n'ha parlat en aquesta campanya. Claro que s'ha hablado. Per part de Ayuso, no. Claro que s'ha hablado. Pero tú preferías hablar de balas y de cómo poco menos iba a renacer Franco en la Almudena e iba a tomar la casa de Correos. No hay que hablar de balas, no hay que hacer campaña con estas cosas. En ningún caso hay que hacer campaña de estas cosas, por supuesto que no, faltaría más. Hay que hablar de programa, hay que hablar de programa y hay que hablar de todos los problemas. Y no solo de mantener los bares abiertos. No, hay que posar con una navaja ensangrentada delante de las cámaras y sonriendo de oreja a oreja. Todo es fantástico. Cuando tú le dices a la gente lo que quiere oír, pues es lo que pasa como el debate que estábamos teniendo antes, el cara a cara. A ti, cuando te dicen lo que tú quieres escuchar, tú miras ese medio de comunicación. Us heu passat bé avui, eh? Hem reviscut aquests grans moments a la ràdio també la temporada passada, que me acuerdo que sacaste un pañuelito. Incluso, sí, porque... hoy no llevo. Hoy no llevas pañuelo, llàstima. Fallo. El próximo día, no et preocupis. Demà tornarem amb més Opina Youth aquí, un debat... Viene tu compañera Irene Pardo, por cierto. Coincidirà con Magí, con más gente, el ICE, que también vuelve, Laura Ormella, però abans, acomiado els tertulians d'avui, Kevin Requena, de Joves Units, Ignacio Rigau, de les noves generacions del Partit Popular, Nil López, de la Joventut Socialistes, i Laura Casado, de Joves de Ciutadans. Abraçades, que vagi bé. Fins demà. Visca l'Opina Youth. Ciao.